Con motivo de celebrarse este sábado 1 de octubre el Día Internacional de la Música, la Asociación Cultural Freude de la ciudad de Puerto Vara se presentará por primera vez en Osorno con su orquesta de cuerdas Freude Filarmónica en el Salón Lámpara del Centro Cultural de esta ciudad, ubicado en calle Manuel Antonio Mata, 556, a las 19:30 horas. Así lo señaló Tiare Mancilla, vicedirectora de la Asociación Cultural Freude, quien agregó que la entrada es liberada con aporte voluntario y donde la Orquesta de Cuerdas Freude Filarmónica, dirigida por el profesor Pablo Revain, ofrecerá piezas clásicas y del repertorio de compositores latinoamericanos. Bien, la invitación es a participar de un concierto que va a realizar nuestro elenco principal, que se llama Freude Filarmónica. Es una orquesta de cuerdas que la componen músicos de toda la región, tanto de Osorno como de las ciudades aledañas, hacia el sur, digamos. El concierto es con motivo al Día Internacional de la Música y vamos a tocar diversas obras clásicas y un poco más de la cultura popular, compositores latinoamericanos como Piazzolla, Aldemaro Romero. El concierto es este sábado, 1 de octubre, a las 7:30 de la tarde. Lo ideal es llegar con media hora de anticipación. Ya no se exige el pase de movilidad ni la mascarilla, para que la tengan en cuenta también. El concierto lo dirige Pablo Revain, hay dos músicos invitados también y un músico solista. Así que la invitación es a que se sumen a esta actividad, que va a estar muy bonita, en el Salón Lámpara de la Corporación Cultural de aquí de Osorno. Mancilla indicó que la Asociación Cultural Freude es una nueva institución cuya orquesta cumplirá un año de vida en el mes de noviembre, un trabajo que realizan en la ciudad de Puerto Varas con músicos que se dedican de forma profesional a este arte. Bien, nosotros somos una asociación nueva. La orquesta va a cumplir un año ahora la primera semana de noviembre. Trabajamos de forma permanente en Puerto Varas con ensayos todos los sábados en el Hotel Parking de allá de la ciudad, que es nuestro principal sponsor. También tenemos ayudas de otras empresas. En este momento funcionamos con ayudas de privados, pero en un futuro esperamos también lograr ayuda del Estado. Los músicos que componen la orquesta son en su mayoría profesionales, están cursando sus estudios, otros ya terminaron, y nos dedicamos de forma profesional a este que es nuestra área. Cuéntame un poco, por lo que tú me señalas, han trabajado un año, me imagino el balance hasta ahora, bueno, positivo. Sí, ha sido positivo. Bueno, la mayoría de nuestros conciertos han sido en Puerto Varas. Todos se han llenado en el salón de evento en el que lo hacemos. También hemos hecho algunos conciertos de extensión en Isla Puluqui, que está en la comuna de Calbuco, y algunos otros para eventos más pequeños. La gente nos ha recibido con los brazos abiertos y esperamos que también aquí en Osorno podamos entregarles esa alegría a la comunidad. Finalmente, la vicedirectora de la Asociación Cultural Freude invitó a todos los osorninos a celebrar el Día Internacional de la Música este sábado 11 de octubre en el Salón Lámpara del Centro Cultural de Osorno con la presentación de la Orquesta de Cuerdas Freude Filarmónica. Bueno, nuevamente la invitación es este sábado, 7:30 de la tarde, Salón Lámpara de la Corporación Cultural, ahí en Manuel Antonio Mata, para que no se lo pierda. ¿Y a futuro tienen también otras presentaciones, aparte de la de Osorno? En la ciudad de Puerto Varas, sí, eso es generalmente cada mes y medio estamos dando conciertos. Y en Osorno esperamos volver, ojalá en el verano, sí, no dejar pasar tanto tiempo y hacer otra actividad. La actividad es organizada por la Asociación Cultural Freude junto a sus auspiciadores en cooperación con la Municipalidad de Osorno a través de la Corporación Cultural. Quienes quieran conocer más sobre el trabajo de la Asociación Cultural Freude pueden visitar su página web www.freude.cl o sus redes sociales en Instagram, Asociación Cultural Freude, y en Facebook, AC Freude.